los talleres, las charlas de los directores de cine previos a la proyección de las películas, las jornadas de debate, los conciertos, la exposición artística y, bueno, y la parte de proyección de documentales, que es, digamos, la más importante del festival, la que ocupa más tiempo en nuestra programación.